Bona vesprada. Des de Compromís per Sant Vicent apostem per obrir les sessions de plenari ordinari a la ciutadania. Pensem que és bàsic que qualsevol veí o veïna, com és el cas del poble, tingui almenys l'oportunitat d'assistir en persona en totes aquelles decisions que prenem com a corporació i que afecten al nostre dia a dia, el de tots i totes. L'horari de la legislatura passada, fixada a les 13 hores, estava per a nosaltres fora de lloc. Impedia que gran part dels i les sanvicenteres pogueren no només seguir el plenari, sinó també, com des de Compromís plantegem, formular preguntes i dubtes que tenim l'obligació de contestar com a representants polítics que som. I jo crec que la fotografia que tenim avui aquí és molt eloqüent. Ara, però, fent el plenari en dimecres a les 19 hores, com és el cas, corregirem aquesta circumstància i farem un pas més cap a la participació ciutadana real i sense filtres. Pensem també que hi ha d'altres formes d'apropar el plenari seguint les noves tecnologies. Farem la proposta quan toque. Resta molt a fer per recuperar la confiança de gran part dels ciutadans i ciutadanes que han perdut la confiança, malauradament, de les nostres institucions. I tenim tots, sense excepció, un gran repte en aquest sentit. El vot de Compromís serà afirmatiu i no voldríem deixar perdre l'ocasió per donar la benvinguda novament a tota la gent que ha vingut avui a veure-nos i a tota la gent que segurament ens seguirà al llarg de la legislatura. Moltes gràcies. Después de largas reuniones, donde todos los grupos políticos aquí representados han tomado parte exponiendo sus puntos de vista y sus matices de lo referente a salarios y dedicaciones, creemos desde Compromís per Sant Vicent que la propuesta de retribuciones que se llevan hoy a pleno son acertadas, necesarias y en consonancia con aquello que proponían la mayoría de los programas con los que acudimos a las elecciones y que, dicho sea de paso, reflejan el sentir general de la ciudadanía. La reducción en un 20% del salario de alcaldía y de aquellos concejales con dedicación, así como un 10% para aquellos que tenían un menor importe, es pertinente, consideramos que es pertinente y responde, como he dicho anteriormente, a la voluntad popular. Si bien produce situaciones curiosas como con las dedicaciones parciales, ya que prácticamente las iguala con las concejalías que tienen dedicaciones exclusivas, pero sin responsabilidad de gobierno. Estamos hablando de 23.823,88 euros para los que tienen dedicación con responsabilidad, frente a 22.305,32 para aquellas que tienen dedicación sin responsabilidad. Se antepone, pues, de esta manera el esfuerzo y la constancia diaria en sacar San Vicente adelante al objetivo de querer vivir in secula seculorum de la política, tal como dijimos y tal como cumplimos en esta nueva etapa. Mención también requiere, por nuestra parte, la supresión de asistencias a plenos, juntas de gobierno y comisiones por parte de los concejales con dedicación, las cuales consideramos que son privilegios, ya que entendemos que formar parte estas asistencias forman parte de nuestro trabajo diario, que no es más que el servicio al ciudadano y, por lo tanto, su retribución huelga a partir de ahora. En lo referente al personal eventual y con la reducción de las retribuciones en el mismo porcentaje que las concejalías con dedicación, es decir, un 20%, también estamos de acuerdo. Ayuda a que esta figura tan relevante forme parte del personal que trabaja en el ayuntamiento y no sirva exclusivamente a los partidos políticos. Trabajamos todos en una misma dirección que no es otra que el bienestar y el progreso de San Vicente. Y acabo diciendo que convertimos, a nuestro entender, el sacrificio en actualización de los salarios y, aunque nada es perfecto, sí entendemos que es la mejor propuesta que podríamos llevar al Pleno y, por lo tanto, nuestro voto en este punto será afirmativo. El consenso y el diálogo han imperado en un tema muy sensible y esperamos que sea la tónica general de esta legislatura.